Vamos a hablar de tenis. Si quiere Marco Martínez puede sentarse aquí en el escritorio. Si quiere hablar, si no, cerradito la boca, ¿eh? ¿Cómo va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Estoy intacto, impecable. Estoy impecable. Bien, estoy impecable. Mejor momento. Mejor momento. Sí, la derecha y la zurda bárbara. Bien. Bueno. Tuvimos torneo de mixto, como hablamos. No diga. Noticias buenas. Ajá. De las otras también hay. Sobre todo por lo que tiene que ver con lo que es la preservación de la fuente laboral. Uh-huh. ¿Usted contra su jefe conspira en su trabajo? No, jamás. Bueno, bueno, parece que no todos piensan lo mismo. No importa. Si quieren, vemos algunas imágenes y vamos a repasar resultados. Ortopedia Vikingo, 50 años. Implantes, prótesis, material médico quirúrgico. Todas las obras sociales. Por trayectoria y servicios, somos la ortopedia número uno de la región. Rivadavia 3118 Santa Fe. Teléfonos 0342-452-5918 y 453-9361. Bueno, ahí estamos viendo cómo saca mi compañera y cómo no se llega al drop que le acaban de tirar, pero realmente la Caro jugó un torneazo. Mi compañera que prometió visita junto con Natalia Piedrabuena el próximo miércoles, ¿eh? Este es el partido... ¿Me pusieron? A ver. No. Siga. Este es el partido donde, digo, dejó un a una... de 200 litros blanco de gelatina. Es una heladerita, es una heladerita. Cosa de gelatina. Se mueve, tiembla, realmente, pero... Sí, lo que jugó ese muchacho, el negro de el frente. El mal de Parkinson que tiene el de adelante. Mi Dios, sí. No, decía, realmente, un muy, muy buen torneo, Bichain. En este caso... Acá donde se pierde una fuente laboral, porque usate, el, una acá, vez. El que pegan de negro, sí. Bueno, es, le están preparando, Álvarez, mi socio, le está preparando la liquidación. Bueno. Pasará por caja y bueno, como corresponde, saludará y dirá, bueno, hasta acá llegamos. Y sí, exacto. Hablando de Álvarez, sí. En la zona también tuvo, sí, un percance, ¿no? Su compañera dejó la vida, sí. María Marta Müller, le mandamos un beso grande. Pero... a María Marta. Y tuvo un partidito duro, bueno, perdió contra nosotros y pasó a cuartos. En cuartos de final Álvarez perdió contra Ruiz Díaz Ubeaut, que pasaron a semis, ganaron Luciano Ruiz Díaz y Ailén 6-2, 6-7, 6-4. En el otro partido de cuartos de final, Víctor Escalzo y Natalia Piedrabuena le ganaron a Roberto Corazza y Valeria Escarpín por 7-6, 6-4. En semifinales, Puibirenti, Felizar, que era la pareja número uno, vencieron a Ruiz Díaz Ubeaut por 6-4, 7-5, mientras que Escalzo y Piedrabuena nos vencieron a nosotros, a Vallalardo Taborda, por 2-6, 6-3, 6-4. La final pendiente para, calculo que este fin de semana, en ocasión del torneo de singles, vamos a estar disputando esta final de mixto A. En lo que tiene que ver con mixto B, en semifinales, Cristian Pailet y Magalí Garelli vencieron a Fernando Boero y Marta Milanesio por 6-4, 3-6, 6-4. Mientras que Ruiz Díaz, Luciano, que jugó en dos categorías, jugó en B y en A, venció a Mario Pasecchi y Judith Tenka, una pareja que armamos ahí de última y que llegaron a semifinales, así que muy, muy bien. Ganaron Ruiz Díaz, como decía, y Gorosito 6-2, 7-6. La final también pendiente para este fin de semana. Y en lo que tiene que ver con la categoría C, Marcelo Bulacio y Marianela Gómez vencieron en semifinales a Cristian Kesser y Falconi por 6-3, 6-1. En la otra semifinal, Ramsés Sergallo hicieron lo propio contra el matrimonio Neme Girard
por 6-3, 7-6. Los paranaenses Nemi Girard jugaron un muy, muy buen torneo. La final fue para Alejandro Ramseyer y Gallo por 2-6, 6-4, 6-1 frente a Bulacio Gómez. Uh-huh. Realmente un muy, muy lindo torneo que tendrá su final este fin de semana en las categorías A y B. En este fin de semana, en este momento, estamos cerrando las inscripciones para el torneo de singles, caballeros y damas A, B, C y D. Realmente es increíble la cantidad de jugadores, pasamos los 100 inscriptos, así que estamos realmente muy felices porque seguimos marcando diferencia en lo que tiene que ver con el único circuito de tenis de la región, así que muy, muy, muy felices. Mañana estaremos haciendo cuadros y el próximo fin de semana arranca la acción. Gracias, Javi. Me despido con un saludito nada más para Gisela, para Jimena y para Flor del Ministerio, que es del área de compras. Así que bueno, saludo para ellas.